Good evening, everyone. My name is Anna Deering, and I'm the Executive Director of the Society to Preserve the Millvale Murals of Moczovanka. For those who are on tonight and discovering the Society and the murals through this program, welcome. We are the independent nonprofit organization that works to save and share the immigrant artist Moczovanka's one-of-a-kind murals in St. Nicholas Croatian Catholic Church in Millvale. I'm going to probably be, I'll post a few links in the chat after I get started, including one for our tour. So hopefully, if you haven't been to see the murals, you can get there at some point soon. Before I get started on introductions, I want to say thank you to those who added a donation to their registration to this evening. Gifts of any amount are much appreciated and really help to make this programming possible. And tonight's table talk, Originary Cosmovisions in Contemporary Street Art, is presented in partnership with HICCUP, Hemispheric Conversations Urban Art Project. HICCUP seeks to create platforms for conversations and education about urban art production to explore aesthetic and historical connections between post-industrial cities. This is our fourth collaboration, presenting the recurring series, Other Voices, Other Walls. And for previous collaborations with HICCUP and all of our past table talks, you can follow the link I put in the chat to an archive, so you'll be able to catch up if you've missed previous programs. Final housekeeping item before I get to introductions is that we will have time for questions after the program. So there is a Q&A function here in the webinar that you can add questions to as they occur to you. You're also welcome to use the chat to post your questions, and we'll do our best to sort of keep up with those as we go. So it's now my pleasure to introduce tonight's panelists. Eva Bracamontes studied design and visual communication in the School of Art and Design at the National Autonomous University of Mexico, or UNAM, and received an MA in Design and Environments in the UNAM Graduate School of Art and Design. Eva's work reflects an ongoing interest in and search for elements that are ancestral, cultural, and contextual. Her murals are a total celebration of women, men, children, and animals who are proud to be themselves and celebrate their different identities: Caribbean, Aztec, mixed, Indian, Afro-descendant, wrapped in these in the intense tenderness of the objects that surround them. Eva has participated in international graffiti or urban art events in diverse cities in the Americas, Europe, and Africa. She's the creator of CIMU, the International Festival of Arts and Researchers of Urban Art in Mexico, which currently occurs annually in Mexico City. Sasha Reisen is a muralist from Argentina. He began his work in street art in 2012, creating portraits of foreign indigenous cultures with the group Primo, where his work was based in peripheral neighborhoods and focused on the relation between public action and their social environments. In 2017, he co-founded the collective MUTA, Urban Movement for Artistic Transformation, starting with a cultural house in Buenos Aires, and then traveling across Latin America, organizing tactical urbanism projects in local communities. Currently, his research is focused on the collective memories and native cosmovision of Latin America, stimulating shared experiences to reinforce local community connections. Last but not least is our host and one of the translators for this evening, which is Dr. Caitlin Bruce. And she's an associate professor of communication at the University of Pittsburgh. She received her PhD from Northwestern University in Communication Studies and trained in the Rhetoric and Public Culture Program. While in Chicago, she wrote for the 60 Inches from Center Collective. Her research follows the political possibilities of public art and urban space in transnational contexts. She's done field work in the US, Mexico, Germany, and France. So I'm gonna turn it over to Caitlin to get us started, and to you'll take it from there. Welcome, everybody. Okay, hello. Hola. Hello.
So we're going to offer a presentation first, Anna, maybe if you can move to the second slide, where we'll offer some definitions. We're going to tell a bit of the story of the artists and their background, and then we'll work through some images and examples of their work. So next slide, please. Okay. And the way that we'll do it is Sasha's going to translate for himself. So he'll speak in English and Spanish. Ava will speak in Spanish and I will translate. And then the Q&A also will be bilingual. I'll ask maybe a couple questions at the end and then we're going to open it up to the audience. Entonces, bienvenidos a todos. Estamos muy felices de tener todos ustedes aquí. Lo que vamos a hacer es tener una presentación con definiciones y luego con algunas historias de las artistas y sus trayectorias, seguido por algunas muestras de su trabajo increíble. Y vamos a terminar con una plática muy abierta, muy informal. Vamos a seguir traduciendo. Entonces, Sasha va a traducir para sí mismo. Eva va a hablar en español. Yo voy a traducir hasta inglés y seguimos así. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y también quiero agradecer a la Universidad de Pittsburgh por todo el apoyo por esta residencia. And also, I just wanted to thank the University of Pittsburgh for all of their financial support for bringing Eva and Sasha here. So we can begin. So let's maybe talk a bit about frameworks and definitions. So vamos a empezar con algunas definiciones de arte urbana y cómo definirás esa idea de cosmovisiones originarias y poquito sobre tu trayectoria. Entonces, okay. No sé quién quiere empezar. Okay. Well, thank you, Anna, for hosting this conversation, for organizing the conversation. Thank you, Caitlin, as well, and the university. And we're very glad to be here in Pittsburgh doing our art residency. So starting on the couple of definitions, we might differentiate street art from graffiti, from mural work. There are all kinds of public art forms that kind of vary from one to another. What we do is difficult sometimes to label it. For example, sometimes we say we do muralism. Sometimes we say, sometimes we do graffiti. That's like a different kind of expression. But mostly street art, I think, refers to all the paint and all the artwork that is placed in the streets and in a public sense. So that's kind of, I think, the definition of street art. It's a very, I think, complex and long question. I mean, where does graffiti end and street art begins? But usually there's a lot of mix between the two of them. So when we do, for example, graffiti, it's mostly like you say, like you see in the old style, you know, like big letters, the names of the people, like very sometimes geometrical, like bombs and throw-ups and tags. And that's how it kind of started or originated by with the graffiti, you know, like in the subways, in trains, in the streets. But then a lot of graffiti moved to this term called street art that refers to maybe like a more formal concept, more figurative characters, landscapes, and starts to involve maybe social themes, cultural themes. So not only the name of the people that is doing the art, but also like wider or more complex situations. Also being from Mexico and Argentina, there's a big history of muralism, especially in Mexico with the big masters, you know, like Diego Rivera and Orozco and Siqueiros. And this school of muralism that started to show the social context in Mexico from the revolution.
So a lot of the mural we do has this century of influence. Y bueno, voy a traducir porque hay mucha información. Pero bueno, de nuevo muchas gracias Ana, Caitlin y la universidad por recibirnos aquí en Pittsburgh y hacer esta residencia. Hay algunas diferencias entre lo que es street art, muralismo, graffiti. Todas involucran el arte callejero, digamos, el arte que se produce en la calle y que está instalado en la calle. Pero bueno, hay mucha mezcla, por ejemplo, entre graffiti y el mural, entre graffiti y el street art, y hay mucha gente que hace estas distintas expresiones al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos hacer una pieza de muralismo y el día siguiente hacer una pieza de graffiti, y podemos hacer una pieza que combine muralismo con graffiti. También hay mucha gente que empezó haciendo graffiti en la calle, como saliendo, comprando un aerosol y saliendo a la calle a grafitear su nombre, ¿no? O su firma. Y luego fue como cambiando su estilo, incorporando quizás como temáticas más sociales o culturales, o empezando a incorporar cuestiones más como pictóricas y figurativas. Y sigue haciendo quizás más como muralismo, ¿no? O street art. También el street art está muy asociado al contexto específico del mural, por ejemplo, la arquitectura del espacio que uno está interviniendo, ¿no? Como a veces instalaciones o jugar un poco con la arquitectura, y a veces lo que es el mural o el muralismo tiene una carga quizás simbólica un poco más fuerte. Así que bueno, nosotros es difícil definirnos, a veces decimos que somos muralistas, a veces que somos artistas callejeros, a veces hacemos graffiti, pero bueno, lo que empezó de graffiti, ¿no? En los trenes, en los subtes, en las calles, en los años 70, 80 y más, luego fue modificándose y adoptando cuestiones quizás más sociales y culturales, que de todos modos, como decía, tenemos en México una historia centenaria de muralismo, desde la Revolución, con los grandes maestros como Siqueiros, Rivera, Orozco y bueno, muchos, muchos más, que han influido enormemente en todo lo que es el street art de Latinoamérica. Bueno, Eva, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo también agradecer a ti, Caitlin, por la oportunidad de poder estar aquí en Pittsburgh, compartiendo, colaborando con ustedes, contigo, Ana, con la Universidad de Pittsburgh. Para mí es un gusto, es un placer siempre poder estar viajando a diferentes lugares, poder conocer también a la gente que está trabajando aquí, que se involucra y como que da toda su pasión y vida por realizar esto que también a nosotros nos encanta, que es pintar. Pues yo creo que complementaría un poquito con respecto a la información que da Sasha hablando de los términos, que sí, en efecto, a veces es un poco difícil definir qué es lo que hacemos por pensando un poco en la cuestión de los materiales, de las temáticas. En mi caso particular, por ejemplo, vengo de la escuela de diseño, donde me influyo por las cuestiones de ilustración, que en efecto todo el movimiento de graffiti se ha involucrado y viceversa. Y para mí ha sido como muy interesante cómo estas disciplinas se han ido como enriqueciendo mutuamente. En mi caso particular, hablando de la palabra como muralismo, pienso mucho, yo como mexicana, hablando en términos históricos y artísticos, me parece importante hacer esta señalización sobre la cuestión de los materiales que se usaban en ese momento, las ideologías que se tenían en el México muralista en 1920 hasta los 80s, ¿no? Donde había una cuestión ideológica en cuestión de materiales, se utilizaban otro tipo de materiales, había una cuestión ideológica completamente a la que se tiene ahora hablando en temas políticos, que siento que de pronto no coinciden del todo, digo, de acuerdo a cada artista, pero no coinciden
de todo en lo que se está haciendo en el movimiento actual. Yo creo que habría que definirlo bajo los términos y situaciones actuales en las que nos encontramos como artistas o creadores trabajando. Entonces, no porque sea menor o mayor, simplemente creo que el movimiento del muralismo en México es otra cosa muy diferente a lo que se está proponiendo ahora, desde términos de graffiti legal hasta la cuestión de street art y otras definiciones que se han dado. Sin embargo, por esta influencia grande que ha tenido el muralismo, sí mucha gente lo define así su trabajo, ¿no? Y siento que es válido, sin embargo, yo pienso que hay que replantear bastante eso. En mi caso particular, pienso como hago ilustración, me dedico a hacer ilustración. Cuando la llevo a la calle, para mí cambia el formato, no es un formato pequeño, es un formato grande, entonces lo defino como ilustración de gran formato. Y la tengo clara hasta ahora, posiblemente irá como cambiando, pero en este momento me encanta definirlo así, porque para mí la calle, el contexto, la cuestión social, política, para mí ese es como mi texto, mi referente, para poder después yo traspasar todas estas ideas que yo tenga a una pared, ¿no? Esa es mi lectura. Muy bien. Okay, so there's a lot of information there. First, Eva, I wanted just to say thanks to the University of Pittsburgh and the Hiccup for organizing this and to share her thanks for all the artists that she's met and the opportunity to really share their passions. And I also wanted to give a shout out to Fiasco Art Center, who is hosting this talk and provided space and light and cookies. And they're actually completing a mural there today. So in terms of this question of how to define street art, Eva was saying that it really depends on context and artists. But for her, a lot of these questions came up in design school, where you can see how different disciplines are mutually influencing each other. So the kind of exchange between muralism, graffiti, design, et cetera. And so when many people think about muralism, particularly in the context of Mexico, they're thinking about the history of muralism largely from the 1920s to the 1980s, which has a very specific history and very specific ideologies, as well as questions of like what materials were used. And so in fact, like yesterday we were talking about how, you know, artists like Rivera were using fresco as their primary material. And so she suggests that, you know, we really need to define the practice based on what artists are doing in their everyday work, sort of on the ground. And so for her, she, instead of, you know, muralism, she likes to think of her work in terms of illustration in large format. And that allows her to think of the street and its context and its sociocultural influences as the primary text that really animates the work. But of course, this definition can also change as she continues working and growing as an artist. Mm-hmm. Yeah. Perfect. Yeah. Entonces, no sé si quieren girar algunos ejemplos y a través de los ejemplos podemos pensar en la teoría de cosmovisiones. Claro. Okay, so we're going to turn to some examples to kind of work through some of these questions. So if you can go to the next slide, please, Anna. And we'll tell some stories. Okay, so we're gonna do like one and one. I'm gonna start with a mural, then Eva is gonna talk with another example of her mural. We'll do it like that, and then we'll talk about a couple of murals we did together. So the theme about this conversation is how these originary cosmovisions are participating or influencing our street art. And the work you can see there, when I first arrived to Mexico, I was in a mural festival in a town outside Oaxaca. And it was just a coincident with the Day of Death. You know, this big celebration in Mexico that happens in the beginnings of November, where they celebrate and commemorate the death of their families, and so they bring this huge party to the cemeteries with live musicians and food and the food and drink that their family used to have. So I got the chance to paint in the entrance of the local cemetery, and thinking of this idea, I made a portrait of a very old woman. And her face is painted in a traditional Mexican way that is called Katrina,
that women paint their faces, you know, like black and white, as if they were kind of dead. And this woman has the half of her face painted because it's a referral to duality, you know, like it's, you can't have death without life and vice versa. And for Mexican people, death is not like a very sad thing or with a lot of suffering. I mean, that's normal, but every year they have this chance to celebrate their beloved ones. So it was very super amazing to see and to conceive death as a chance of celebration, as a chance to remember all the things that this person or people could live in your life. Also, they have this kind of mythology that they have to remember and to make the altar for the dead. Otherwise, the dead will kind of be forgotten, you know, and their souls will go away. So for them, it's very important to remember and to celebrate them. So usually my work, I like to incorporate different mythologies and different traditions that happens locally, in this case nationally, because it happens all over Mexico, and of course in other countries where Mexico brings this tradition. So it's a very, very powerful event, very powerful tradition that is super meaningful, and it's completely changed the way I conceived death and even life. Okay, así que lo voy a decir en español. Tuve la oportunidad de llegar a México para el Día de Muertos, que es una celebración, un evento, una fiesta que se realiza a principios de noviembre todos los años. Es un evento de los más importantes en México, donde la gente celebra a sus muertos, a los familiares y amigos y conocidos que se han muerto. Entonces, literalmente hacen una fiesta en el cementerio, llevan músicos, flores, llevan las comidas y las bebidas que le gustaban a sus familiares, y se pasan toda la noche en el cementerio tomando, conversando, riendo, llorando. Realmente es una oportunidad. Ellos toman esta fecha como una oportunidad para celebrar la muerte, que es un concepto que me pareció increíble, el tema de poder celebrar la muerte y no solo sufrirla, que también me cambió mi concepción de lo que es la vida, porque está todo muy íntimamente relacionado a lo que es la vida y la muerte, ¿no? Así que cuando llegué a Oaxaca por primera vez, estaba en un pueblo en las afueras justamente de Oaxaca. Había un festival de murales donde también estaba participando Eva, y ahí nos conocimos. Y tuve la oportunidad de pintar en la entrada del cementerio local. Pinté a esta señora, que es muy mayor, y tiene la mitad de la cara pintada a modo de Catrina, que es una manera en que las mujeres se pintan la cara, como con blanco y negro, como si fueran como una calavera. Entonces hablo de esta dualidad, ¿no? De la muerte y la vida en la misma persona. Siempre pinto personas que no son famosas ni conocidas, porque quiero hablar de la gente cotidiana, de la gente común, de la gente que uno puede decir, ah, se parece a mi tía, a mi abuela, a mi prima. No me gusta pintar gente que es reconocible o gente muy famosa. Y bueno, en este caso pinté a esta señora, y bueno, me encantó poder vivir esta experiencia en la que en mi trabajo siempre incorporo mitología y tradiciones de pueblos, de pueblos originarios, que tienen que ver justamente con su cosmovisión, ¿no? La manera en que ellos conciben el mundo, pero también sus tradiciones y su cultura. Y bueno, lo que es el Día de Muertos en México y en buena parte de Latinoamérica también, que se ha propagado, es una tradición histórica y ancestral que es muy importante y que me ha ayudado a concebir todos estos conceptos de una manera muy distinta. Brilliant. Gracias. Anna, can you turn to the next slide, please?
Muy bien. Okay. So, Eva, si quieres empezar. Sí. Bueno, creo que algo que comparto mucho con justamente con Sasha es este proceso como de investigación, de documentación, de lugar donde uno se encuentra, de poder entender la cultura, la cotidianidad que tienen las personas y en base a eso poder ir generando pues imágenes, ¿no? Imágenes que retraten justo esta cotidianidad de la que hablo, pero también de estas personas que hacen el lugar. Y bueno, en ese sentido siempre trato de buscar como personajes o personas, especialmente trabajo mucho como el rostro de niños, niñas, mujeres, pero bueno, todo, hombres, animales, elementos más naturales que se puedan también retratar dentro de, porque todo es parte de, ¿no? Todo, la naturaleza, el cielo, nuestro sol, la luna, en fin. Entonces, siempre estas personas, personajes que retrato son gente que voy conociendo en el lugar. Trato de hacer como un retrato bastante, como ven, es un poco más caricatura, no tan realista. En ocasiones me gusta que mi trabajo sea como mucho más plano, otras veces genero esos volúmenes gracias a los colores, en ocasiones busco dar más volumen. Ahora estoy trabajando mucho en la cuestión técnica y me gusta ir desarrollando algunos otros elementos que le dan mucha más riqueza al diseño. ¿Qué más puedo agregar? ¿Quieres decir algo de este lugar en específico? Bueno, en el caso de ese mural en particular que está ahora, es un trabajo que hice en Canadá, en New Brunswick, en un pequeño poblado que se llama Petit Kodiak. También fue un trabajo bien interesante porque justamente toda la comunidad se reunió para poder recibirme, ¿no? Fue un proyecto que ellos tenían intención de poder llevar un poquito de arte a su comunidad. Hicieron una convocatoria, yo envié propuesta y a la gente le encantó, así que tuve la oportunidad de estar en Canadá unos días con estas personas maravillosas, que las recuerdo como si fueran familia, ¿no? Porque estuvieron ahí cada día, una familia se encargaba de recibirme, de darme de comer, de cuidarme, y así durante todos los días que estuve. Después tuvimos dinámicas con los niños, que fue también divino, como que me llevo unos recuerdos maravillosos, en especial te digo como de todas estas familias que estuvieron como involucradas, ¿no? En el proceso. Y de todas las edades, o sea, habían abuelos, abuelitas, niños chiquitos, bebés pintando que querían como también probar el material y me pareció fantástico, ¿no? Tengo un montón de videos por ahí que creo que ya están perdidos, pero bueno, un par que bueno, espero recuerdo bueno, buenas okay, cosas. Muy bien. Okay, so I'm going to reverse it a little bit, so this mural is in New Brunswick, Canada, in a little town called Petit Kodiak. And it was a result of a competition that Ava applied to, and she submitted her proposal and it was accepted with a lot of excitement. And it was really a wonderful experience because she was met by the entire community. And so every day there were different families hanging out with her, bringing her food, participating in the process from grandparents to little tiny babies who are testing out different materials. And so at the end, it sort of felt like it was, you know, a family. Like they had become her family. And so I'm starting with that because she had spoken before about her larger process, which is something that she shares with Sasha, which is a process that's driven by research and documenting the place and the everyday elements of the place and its people before they develop an imagery to represent it. And so that experience of documentation of experiencing the place leads to the images that she usually then uses to express that everyday experience. And so she looks for characters, especially is interested, I mean, many faces of children, but also, you know, as we heard in the bio, women, men, animals, elements of the wildlife, because all of that make up part of our world. And in terms of her style, it's often a little bit cartoonish, although she kind of plays with different levels of depth and profundity, playing with tonality and color. And so right now, something that she's working on a lot, and actually, those of you in Pittsburgh can see in the murals that they're generating in Bloomfield, at Fiasco, they're going to do a mural in Homestead.
or is that play exactly with colors and tone to create a sense of depth and volume? So we can kind of pause there and move on to the next slide. Okay, so that's a mural I painted in Buenos Aires. A friend of mine called Paul Corona, he organized, he lived in a neighborhood called Barracas, it's in the southern zone of the city, a very traditional neighborhood. He organized a lot of mural work there in that neighborhood, but there was a period of time where the city of Buenos Aires were very keen and focused on erasing graffiti and erasing mural work and covering the walls with a gray tone that you can see in the background of the mural. So that was a very unfortunate and very sad policy of the government of the city. Facing that policy, that politics, a lot of graffiti and mural artists said we have to respond to that and keep on painting. And if they delete our murals and put the gray tone, then we'll paint another mural on top of that. So this was an underbridge that he organized a collective mural work with six muralists. So I got a chance to paint with him and other friends and colleagues. So I made a portrait of a Mapuche woman. Mapuche is a culture from the Patagonia, from the south of Chile and Argentina. So she has traditional elements like this circle, these silver circles on her head. Also on her side, there's a condor. That's a traditional and a symbolic bird of these lands. And I painted her face with acrylic paint, you know, like a brush and roller. And how do you say, pinceles and paintbrushes. Yeah. And I also then that was one day. Then we returned the next weekend, and I added the bird like in transparencies with aerosol. So you can see the mix of techniques here between hand painted like in brushwork, and also with spray cans with aerosols in the bird. So I like to mix a lot of techniques and materials in each wall, depending on what I have, and also depending on the effect I'm trying to make. And it's very interesting, this Mapuche culture, specifically their cosmovision. They have a lot of very interesting ways of seeing time and space. And it's cool that I got to, you know, how Eva was saying that we have to, or we like to, more than we have to, we like to research and do an investigative work before each of our murals. So in that process, we got to learn a lot of these different cultures. Okay, así que este es un mural que pinté en Buenos Aires, en un barrio en el sur de la ciudad que se llama Barracas, que es un barrio muy típico de la ciudad, muy tradicional y muy antiguo, que fue como de los orígenes de la ciudad y conformado muchos por inmigrantes. Y hubo un periodo de la ciudad de Buenos Aires que el gobierno se enfocó especialmente en borrar grafitis y en borrar y tapar murales con un criterio muy secreto e irracional y con sus propios intereses, y cubrió todos estos murales y grafitis que con el color gris que se ve detrás del mural. Hasta tenían un camión que se llamaba específicamente Patrulla Anti-Graffiti. Y muy contradictoriamente al mismo tiempo organizaban festivales de murales con lo que ellos consideraban arte lindo y bonito, y bueno, por otro lado iban y tapaban estos grafitis y murales que no les gustaba. Una política muy desagradable del gobierno de la ciudad, que
que muchos artistas elegimos combatir y defender con nuestro arte, ¿no? Defender lo que había antes y responder diciendo, bueno, si nos tapan, pintaremos 10 veces más. Y en este barrio hay un amigo que se llama Paul Corona, que es muralista y también gestor cultural y organizador de eventos, y él ha organizado muchos murales en el barrio, así que en esta oportunidad es un bajo puente y nos invitó a 6 muralistas a pintar en esta ubicación. Así que pinté un retrato de una mujer mapuche, pueden ver los como símbolos típicos de la cultura, como los círculos plateados que usan como ornamento en su frente. También los rasgos característicos de su cultura. Y esto lo pinté con pintura acrílica de pared, con pinceles y brochas y rodillos. Y el fin de semana siguiente volvimos a la pared y agregué el cóndor, que es el pájaro que se ve en la imagen, que es un ave típica del sur, de la Patagonia, de esta cultura del sur de Argentina, de Chile y Argentina. Y lo pinté con aerosoles. Entonces pueden ver como en transparencias el pájaro por sobre la mujer. Entonces me gusta mezclar técnicas, lo que es pintura acrílico y aerosol, dependiendo de los materiales que tenga, pero también para lograr distintos efectos. Así que me encanta, como decía Eva, que en el proceso de pintar un mural siempre hacemos un trabajo de investigación de diferentes culturas y etnias y subgrupos. Entonces en ese proceso podemos aprender muchísimo y específicamente la cultura mapuche me parece súper valioso lo que ellos tienen reflexionado, especialmente acerca del espacio y del tiempo. Así que tuve la oportunidad de pintar este mural y aprender mucho de esta cultura. Gracias. Ok, entonces creo que estoy viendo el tiempo, creo que sería chido si mostramos unos más de tuyos todos y platiquemos también. Okay, so can you go to the next slide, please, Anna? Okay. Estamos extendiendo mucho. Sí. Mejor ahora de ella te traduce. Todavía estamos aprendiendo traducción simultánea. Sí. I'm sorry, and so what I said is we'll have Eva share about one of her works, then we're going to move a little more quickly just through the images, and then we'll open it up to Q&A to make it a little more participatory. Sí. Bueno, creo que acá también lo que es importante justo en nuestra, bueno, por lo menos en mi gráfica es, siempre hablo como de esta responsabilidad que tenemos como creadores de imagen, de entender nuestro contexto cultural, político, económico, cultural, ¿no? En el que nos encontramos, y en base a eso poder crear imágenes que retraten situaciones que están ocurriendo el día a día. Por lo general, como visualizan mi gráfica, es un poquito mucho más colorida y, digamos, positiva, pero también trato de ser o analizar lo que está sucediendo, por lo menos en mi país, que es un país que siempre ha estado como en situaciones bastante complicadas a nivel social. Y justo, bueno, por ahí en una imagen del lado derecho, arriba hay un personaje que está como recostado, que simboliza a uno de los chicos que desaparecieron en el movimiento de Ayotzinapa, los desaparecidos de 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y justo la mamá está caminando por encima en el suelo, regando una serie de flores o más bien plantas que simbolizan los maíces. Y justo del cuerpo del chico emerge esta planta que el chico sigue con vida, pues, ¿no? Justo hablar de esta situación. Por detrás el sol, hablando también un poco de la esperanza. Debajo también otra barca hablando de temas de migración, que me interesa mucho ese tema en particular. Y del lado izquierdo trabajé en un proyecto en Portugal, en una área, una unidad donde están, habitan migrantes angolanos, y bueno, fue también como una representación de todas estas mujeres que también sufren de bastante violencia en esta zona, y que me pareció interesante poder representar a todos los afrodescendientes que existen en el planeta, no nada más en Portugal, sino en México, aquí en Estados Unidos y en otros más países. Y eso.
Muy bien. Okay. So one of the things that Ava is really interested in is the responsibility of the artists and of creators to understand their cultural, political, and economic context in which they're working. And from there to create a kind of set of imagery that's situated in the everyday. And so while a lot of her work does use positive images, she also is very interested in addressing what is actually happening in society and in her country in particular. So for instance, if we look at the image on the upper right of the child that's lying down, this is actually symbolizing one of the youth that were killed in Ayotzinapa, one of the 43 youth that were murdered. And we can see the feet of their mother above watering the plants that are a corn plant that sort of rises up from the body, symbolizing how a little bit of hope and a little bit of life continues, but nevertheless sort of addressing those very important and very serious themes. The image below, also on the right of the boat, symbolizes themes of migration, which is an issue that Ava takes up in much of her work. And then the image on the left, which was part of a project that she did in Portugal in a smaller city, is treating also histories of migration of Afro-descendant populations from all over the world and addressing violence that many women in this particular area have experienced in much higher rates than their counterparts. So thank you. So I think maybe, Anna, if you just want to kind of move through some of the images, and while we go through some of those images, if any of you have questions, you can put them in the Q&A box, and then we'll move those through those and have a more open, fluid, informal conversation. Okay. We'll just get the computer a little closer to see everyone's questions. Okay, Marianne, I think that's the last one, right? Yeah, and so that's the most recent project that you all did, right? Do you want to say just a few words about that? Yeah, so we were painting these murals with the Mexican government that made that has this mural program outside a big subway and train stations. So this is outside a train station called Constitución de 1917. That's where the subway line ends. And for this work, we actually made some paper masks following Mexican masks tradition, and also the cartoneria, that's a way of making piñatas and masks from Mexico. So we involved one of these masks we have previously made, the shower mask. That's a symbol and an element that we usually include in our works. And this mural is called the New Fire Ceremony, the New Fire, because it's a Mexican tradition, a pre-Hispanic Mexican tradition where every certain amount of time, people would gather in the top of a mountain called the Star Hill in the neighborhood of Iztapalapa. And they would start a big fire, you know, that was meant to renew energy. And every person that attended this fire would bring a little piece of this and bring it to their local church or local gather point. And this fire would spread all across the city, you know, in different points. So the girl in the mirror is holding this fire as a symbol of this tradition. And in the background, we have some geometric work that's based on Oaxacan tapestry. So it's like taking different Mexican traditions
and mixing them up. ¿Quieres hacer algo rápido? Sí. Así que este mural es afuera de una estación de metro de México. En él hay un personaje que tiene una máscara de jaguar, que hemos estado realizando máscaras de cartón con cartonería, que es un oficio, una técnica tradicional mexicana utilizada para hacer máscaras y para hacer piñatas y otros elementos. Y bueno, es un elemento que utilizamos mucho en los murales, las máscaras y en particular la máscara de jaguar. Así que esta máscara la hemos realizado antes del mural y luego la pintamos. Y la mujer está sosteniendo un fuego que representa una tradición mexicana que se llama la ceremonia del fuego nuevo, que es una tradición prehispánica realizada en Iztapalapa, en el que cada cierto tiempo la gente se juntaba a hacer un gran fuego en el Cerro de la Estrella, en la punta del cerro, como para renovar las energías, y luego cada persona que asistía a esta ceremonia llevaba un pedazo del fuego hasta su iglesia local o hasta su punto de reunión local, y así este fuego iglesia se propagó. No. Iglesia no, disculpe. No hay iglesias, pero bueno, sus lugares comunitarios locales, digamos, o lugares donde se encontraban con sus comunidades, y así de este fuego se propagaba por toda la ciudad. Así que ella está sosteniendo este fuego en esa tradición. Y bueno, las geometrías de fondo están basadas en los que son los tapetes de Oaxaca. Así que en este mural mezclamos varias tradiciones y varias culturas mexicanas. Bueno, okay, great. So we do have plenty of time for questions. So if there are any questions, feel free to put them in the Q&A box. I can start us off by just asking a little bit. So we went to see the Banca murals yesterday. And so I think it would be interesting to talk more about some of the themes that you find in common with your work in terms of thinking about muralism or street art or public art more broadly as a force for social change. So if you could just talk a little bit about the experience of seeing the Banca murals and if there are any themes that you feel resonance with or anything that you see some differences with in your own work, since many of the people listening here are very familiar with the Banca murals. Entonces pregunté si podemos empezar en pensar en cómo son algunas diferencias y algunas similaridades entre el trabajo que has visto de Max Banca ayer en términos del propósito social, político de esa forma de arte y la intención y los objetivos que tienes tú en tu trabajo también como una forma de activismo, sea justicia social o algo así. El trabajo del chico que fuimos de la iglesia. Ajá, eso. Max. Yeah, Maxo. Oh, yeah. Wow. Es que su obra es asombrosa. Es revolucionaria totalmente para la época. O sea, o sea, me pareció como una persona que en su tiempo fue, o sea, como que es una persona que analiza, que comprende, que siente, que es sensible ante lo que está ocurriendo. Y que qué mejor que también este espacio tan interesante como una iglesia, ¿no? Que de pronto cuando entramos a una iglesia siempre vemos como esta serie de imágenes como siempre súper cristianas, con buenas personas y ángeles. Y en este caso en particular me pareció maravilloso cómo pudo interpretar una situación política que estaba ocurriendo en ese momento, hablando del tema de la Primera Guerra, luego Segunda Guerra Mundial. Hablando de migración en Estados Unidos, hablar en particular también de las necesidades que tenían las mujeres en esa época, ¿no? Del contexto en el que se tenían que enfrentar, como teniendo un montón de hijos, pero también hijos que van a la guerra, hijos que, padres que se tienen que ir también, que están en la búsqueda de un lugar mejor, pero resulta que también se enfrentan a una realidad en este país donde también es crudo, ¿no? So, en ese sentido me parece bastante interesante su propuesta, revolucionaria, admirable también para su época en cuestión de que también el sacerdote le haya dado la autorización de decir, ¿sabes qué? You are free for paint all todas tus ideas, ¿verdad? O sea, eso fue como, wow. Okay.
Awesome. Yeah, so she said she, so they went to the murals yesterday and she talked a little bit about how they were so revolutionary for their time, the Max Avanca murals, insofar as he was very attentive to what was going on at the time. And thinking about the church is a really interesting space for articulating those social critiques and those social problems. Because as we know, you know, there's a lot of beautiful and important art done in churches, but usually it's focused on kind of like the good that you want to express in the world rather than, you know, acknowledging some of the social problems that are going on. And so she was very impressed by the interpretation of the political situation going on with World War I and World War II, themes of migration, which I also see resonance in your own work as well, and also the role of women. And thinking about how women were interpreting what was happening, how they had to mourn, how they had many children going off to war, to industry, but also, you know, their husbands and their partners. And so that capacity to represent a reality that is sometimes very crude and sometimes very cool. And then she also was talking about being surprised and sort of thrilled, I would say, by the priest giving authorization for such free reign for interpretation by the artist. And that makes me think a little bit about your comment about the Buenos Aires municipality on the one hand giving permission for certain mural events while at the same time erasing a number of walls. Yeah, no, I don't know if you want to add anything. Yeah, what I like a lot about Maxo Banca's mural is the way, as Eva said, that it was amazing to see those kind of murals inside the church. So I think the migration theme is very keen to, especially Eva's work, but also I like to include it in some of my work to the about that theme. But the way that Maxo took religious symbols and religious traditions and different techniques and he included them in his work, but in a different way and on a different approach. For example, he painted this woman representing injustice, like in a very religious aesthetic, but with a gas mask on and holding a sword and with other elements. So he kind of mixed up and made a new interpretation of all symbols. And I think that's very interesting. And we also like that specifically to sometimes to take these old symbols and put them in new ways and mix them with other old symbols so they make new meanings. And that really amazed me. Sí, así que me impresionó mucho del trabajo de Maxo Banca. Como decía Eva, encontrar esa obra dentro de una iglesia, pero especialmente la manera en que él tomó como estéticas y símbolos religiosos y tradiciones religiosas en la pintura y en la cultura y se los reapropió, digamos, y los pintó de una manera nueva y los reinterpretó. Y eso me parece increíble, ¿no? Poder encontrar símbolos clásicos, símbolos tradicionales y tratarlos de una manera nueva o combinarlo con otros símbolos antiguos para que traigan nuevos significados. Entonces, es una propuesta muy original porque él ha pintado dentro de una iglesia con una estética muy religiosa. Por ejemplo, hay una mujer que pintó que representa la injusticia, que se ve como con colores religiosos, con un fondo dorado, plateado, ¿no? Como con su cuerpo que parece como un ángel o algo así, pero tiene puesta una máscara de gas, está sosteniendo una espada. Entonces, como esta nueva mezcla de viejos símbolos me parece algo que a nosotros nos gusta también hacer foco y me parece que es lo que trae originalidad a su propuesta. Bueno, okay. We have a question from Anna about your collaborative process. Entonces, Anna quiere saber un poquito más de su proceso colaborativo. Creo que, o sea, antes de conocer a Sasha, siempre me ha fascinado mucho hacer colaboraciones con los artistas, ¿no? Con todo mundo. Me encanta porque aprendo también en cuestión técnica, ideas, ¿viste?
me parece muy interesante también conocer al artista, saber por qué pinta eso, en fin. Creo que también hay una cuestión de respeto, ¿no? Junto a, hacia el otro artista, porque sabes que cada uno maneja diferentes estilos. Y bueno, en el caso particular con nosotros, siempre trabajamos, o sea, cada uno tiene su estilo, cada uno trabaja por su cuenta. Sin embargo, hay momentos en donde nos parece interesante también por la relación que tenemos de poder trabajar algunas cosas de forma colaborativa. En ese sentido, creo que por lo menos yo puedo decir que me gusta mucho trabajar con él porque hay un enriquecimiento en todas las propuestas. Es decir, yo propongo una cosa y después Sasha va lanzando otros trazos. Luego soy como muy alocada, así como, no, hay que hacer esto. Y como que trato siempre de querer hacer más o alocarnos un poco más. Y finalmente salen como cosas bien interesantes, cosas que a veces ni nos imaginábamos al principio, que al principio era raro, ¿no? Porque era como, ay, a ver cómo va a quedarle si él hace otra cosa y yo esto. Pero creo que hemos sabido como unirnos bastante sano en el proceso del mural. No, a veces no necesitamos como decirnos demasiado, es empezar solamente a lanzar trazos. Y de pronto él va y pinta algunos detalles por acá en mi pieza y yo enriquezco con otros. Entonces es creo que un proceso de enriquecimiento mutuo y también de una cuestión como de impulsar la creatividad, ¿no? Mutuamente. Así que nada, creo que en ese sentido se disfruta mucho poder trabajar con él desde mi punto de vista y nada. Muy bien, okay. So, you know, Ava said before she started working with Sasha, she was always interested in collaborating with other artists because you're always learning new things, in particular new techniques. But also it's always a question of respect. And so each artist has to respect each other's style and approach. And so they work in a collaborative way. They still try to kind of maintain their own styles, but it also they sort of balance each other out. And, you know, as they've worked together over time, it's become a more fluid process, starting to add little details to each other's work as well. And she suggests that this process of collaboration is like really enriching and sort of like gives further, I don't know, how to, like oomph energy to the creative process. And it's a really fun experience. And, you know, it helps you think about how to balance the work and sort of have dialogue with someone and so forth. Yeah. ¿Quieres decir algo sobre colaboración? Okay. Oh, no. Yes. I would like to add that at first, I mean, it's always, like Eva says, amazing to collaborate with other people because that's what one of the things I like more about street art and graffiti, that it's very easy to collaborate with other people, very different from a canvas that it's smaller, you know, in size and takes a lot of time, maybe like studio time. When you go to paint a mural or graffiti, sometimes it's one day, 2 days, 3 days, whatever. And it's like very quick and the space is big. So you get a chance to mix energies and the very new thing appears. And with Eva at first, it was like chaotic, some elements, you know, that some elements there, some elements here, you know, like could look like disorganized some murals. But then with every work we made, it started to look more as a unity. You know, like for example, the work you see on screen, well, it took a lot of murals to get to that kind of same composition, palette, theme, meaning. So we, as we work together, we get to combine and to make similar investigative approach. And also have to share the same and learn about new colors, how to incorporate new colors in our work, vice versa. So it's very interesting how from work to work, I think our collaborations are every time richer and more with more meaning. Así que parece que con lo que decía Eva, me encanta colaborar con otra gente porque podemos llegar a resultados nuevos, que es algo fascinante
de lo que es el graffiti, el mural, el arte urbano, como a veces son pintas de un día, dos días, tres días, o lo que sea, se puede como mezclar mucho, que es a veces más que en un cuadro, por ejemplo, que es algo más de que requiere mucho tiempo, que es un espacio muy, muy reducido. En la calle hay mucho espacio para poder colaborar, y eso es algo increíble. Así que me parece genial hacer estas colaboraciones, y bueno, con Eva al principio era un poco más caótico, ¿no? De algunos elementos por acá, elementos por allá, que quizás uno fuera de proporción, otro fuera de tono, de paleta, pero me parece que con cada trabajo, con cada mural, nos vamos perfeccionando, y va ganando no solo la composición, como pueden ver en la imagen, va ganando fuerza, sino también el significado, también el proceso, que es muy importante. Nuestro proceso de investigación se va enriqueciendo y vamos encontrando nuevas maneras de poder investigar juntos, y me parece que eso se ve reflejado en los trabajos. Así que bueno, es un crecimiento y un aprendizaje mutuo, y creo que así vamos logrando obras cada vez más potentes. Bueno, let's see. There aren't any other questions. I have one other question. This is something we talked about outside. But I want to hear a little bit about the process of engaging communities that you use. Because we talked a bit about how it's one thing to represent a people or a community with their participation, and another thing just to represent their face or their image. Entonces, una cosa que hemos platicado afuera fue, es una cosa representar un rostro y es otro asunto representar la persona, la comunidad a través de participación y de conocimiento del lugar de la persona. Entonces, no sé si quieres platicar un poquito, por ejemplo, no sé, este o otro ejemplo de cómo trabajas con comunidades y cómo involucras a la comunidad en tu proceso. Okay. Bueno, no sé, preferí, por ejemplo, dejemos ese. Okay, so let's stay here, Anna. Bueno, primero comentar que al principio me parece como fundamental que nuestro trabajo como artistas en calle nos involucremos con la gente, con las personas en sentido creativo, de proponer, de pensar que se puede mejorar los espacios públicos, el entorno, ¿no? Que se pueden mejorar muchos lugares en donde la gente transita día a día. Yo creo que hay diferentes formas, no nada más el mural, hay otras opciones. Sin embargo, bueno, nosotros en ese ideal, esta cuestión como romántica, ¿no? También pensamos la positividad del trabajo artístico en las comunidades, de lo que puede llegar a brindar pues nada, en nivel cultural quizá, ¿no? De proponerles también a los chicos, en especial a los jóvenes, también nuevas alternativas laborales, ¿no? De que piensen también que las artes no solamente son algo como una especie de hobby, sino también se puede vivir de, que es apasionante. En el caso particular mío del trabajo comunitario, la verdad es que siempre involucro bastante a la comunidad, me interesa muchísimo. Hay momentos en donde se puede más, hay otros proyectos donde la velocidad no te lo permite y me encantaría, pero bueno, no siempre ocurre. Pongo este caso particular de este mural porque me gusta contarlo mucho. Justo fue un trabajo en 2017 con más de 10 organizaciones en Ciudad de México que se dedican al resguardo de las personas que están migrantes, pero también refugiados específicamente en México. Vienen de diferentes países y bueno, se estuvo trabajando casi, bueno, varias semanas con entrevistas con diferentes mujeres, niños, en fin, personas que han tenido que transitar por el país por unas cuestiones de violencia. Y bueno, me parece como muy significativo en este caso en el mural porque, bueno, trabajé el retrato de una niña que conocí de 13, 14 años, hondureña, que justo nos contaba la situación por la que tuvo que cruzar por cuestiones de violencia por los grupos de los maras en esta zona, en Honduras.
ella estuvo a punto de ser secuestrada y su papá le dijo que saliera del país, o sea, que se fuera lejos, y llegó hasta México a los 13, 14 años, sufriendo de bueno, una serie de violaciones constantes, no solamente físicas, sino mentales, ¿no? Y bueno, la idea justo era poder representar a todas estas familias o personas que han llegado a México, que estuvieran representadas con aves, que son endémicas de cada uno de los países de estas personas, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Perú, Venezuela. Hice una serie de pájaros que están en la parte de abajo, no se alcanza a ver en el mural, del lado izquierdo, en donde hay una serie de aves, perdón, y encima las personas se fueron dibujando con todas sus familias, pusieron muchas frases, no importó si eran frases religiosas, si eran frases que ellos querían decir o agradecimientos, valía todo. Me pareció hermoso, o sea, fue una de las experiencias más bonitas en cuestión de emotividad, del proceso, que también fue muy rápido, fue un muro de 4 días nada más, en donde se incluyó, te digo, todas estas actividades con los migrantes. Y bueno, la chica era de Honduras, la guacamaya es endémica de esta zona, así que ella va con toda su familia, un poco en representación de todas estas familias que llevan sobre su espalda sus hijos, su casa, sus sueños, llevando estas raíces que van a llevar a otro lado, por eso todos estos árboles. Y bueno, por ahí el arco iris también hablando de la comunidad LGTB, que también muy violentada, y también refugiados, muchos. Y el sol siempre, que es un símbolo que pongo como de esperanza. Ok, wow. Mucho. Yeah. Ok, I'm muy sorry. Bien. No, está bien. Ok, so this is such a beautiful work. And I remember talking to you about this now a year and a half ago when we did it. There's a, I'll share it later on for Anna to share, but we did like a little podcast interview a year and a half ago. So Ava says it's really important for her to involve people in her community in their creative process. And so, you know, some people think about art in a really romantic way, but she also thinks that, you know, art is a way to really transform spaces. And it's important to show that it's not just a hobby, but it can be something that you live from, but, you know, also continues to be a source of passion and energy. And so she always tries to involve the community. It really depends on the type of project, the extent to which such involvement is possible. So if it's a project that moves really quickly, it's going to be a little bit harder. So for instance, like some of the murals we're doing this week, we're doing a lot of them, so it's going to be slightly less, although I've still seen Ava involve youth in really innovative ways. So she wants to talk about this mural in particular. She did it in 2017 in Mexico City, working with a nonprofit that largely works with migrants and refugees. And so in Mexico, there are many people coming from many different countries, largely due to questions of violence. And so she did a few weeks of interviews, largely with women and children, learning about their experiences. And so the girl that's represented in the sort of right middle of the mural represents a 14-year-old from Honduras who had to leave her country due to violence from a group called the Maras. And so she was at risk of being kidnapped. Her father helped her leave the country. The process of leaving was extremely dangerous. She suffered a series of violations, physical and mental, in arriving to Mexico. And so in terms of the imagery that's represented here, it's sort of speaking to those kinds of experiences. And so there are some birds that are represented on the left. And so the birds are typical of the different countries from which migrants arrive. So birds from El Salvador, from Peru, from Nicaragua, from Guatemala, and so on and so forth. And there are also phrases in the mural. They could be religious, they could be words of hope, whatever people that she interviewed wanted to express on the wall. And so also in the imagery, we can see that the girl is sort of carrying on her back her family, her house, her hopes and her dreams, even though in her story, you know, she arrived alone in Mexico. And the guacamaya, the parrot, I think, is representative of a bird from Honduras. So that's also why it's in the mural. And so there's also a rainbow in the mural, which represents the LGBTQIA community, who also are, you know, at really high risk of violence. And there are many refugees from that community that come to Mexico, and the sun is a symbol of hope. And so this is a concrete example of some of the community-based work that Ava has done. So
So that's a lot. Is there a specific example that you want to talk about, Sasha? Okay, if you can put the Anna the slide that you had before with the people pasting that one. Yes. Okay, so one of the things that we were talking about before is that for me, when we talk about originary cosmovisions, it's not only to embrace the way that they see the world or their traditions or their food or their clothes, but also in many cultures and pre-Hispanic cultures, the community is very tight and the community is very strong and they share a lot of activities together. So this sharing between the community is also something that's very important for these cosmovisions. So in this slideshow, you can see a project that we did in Ecuador in a neighborhood of Quito, in a very rural marginal neighborhood, peripheral, that has a lot of Quechua population. It's like just on top of the center, but on the edge of the city. So for this project, we did a kind of a urbanism, tactical urbanism, mostly participatory project. So we met with the neighborhood council, with the different neighborhood leaders, and we did a lot of like walking around the neighborhood with the people, making a collective map, like investigating local traditions and mythologies. And for the mural that you see on the stairs, that's part of the project, and it's part of a tourism route that we designed along with the people. But all of this was made with the people in Mingas, or Mincas, that's a Quechua word, meaning when people get together to participate in an activity that's for common sake. For example, people say, okay, we'll get together, all of us will get together next Sunday to clean this street or to paint these stairs that will be for the sake and for the benefit of the community. That's called a Minka, and it's a very ancient tradition. So we organized a series of Minkas to make this public art that was based on a lot of choices and traditions of this neighborhood. So this way of producing the artwork and for deciding and having workshops and everything with the people, I think that's a very essential part of originary cosmovisions. And for example, in the picture in the top right, you can see Andres, that he's a local artist from this neighborhood called Toctiuco, that in Quechua means flower corn. Cornflower, I mean, flor de maíz. Mm-hmm. And he designed this logo of the neighborhood that we came all together in several workshops. And he has a printer in his house, and he does serigraphy and other graphic forms. So we made all these paste ups with the symbol that he generated with tradition from the neighborhood, and we pasted it along the neighborhood, across the neighborhood. So I think these kind of expressions that come from the people and with the people are one of the most beautiful and inspiring and important things when we talk about cosmovisions, original cosmovisions. So not only read about them in a book and portray them in a wall, but also like mingle with the people and work with the people that are part of this, because traditions and cosmovisions are not something on a book, but a living thing, you know, and it's something that expresses itself through actions between the community and not in a conceptual way. Así que bueno, en español me parece muy importante
en lo que hablamos de cosmovisiones originarias, entender que no es algo que solamente se lee en un libro y luego uno interpreta y va hacia una pared, sino que lo más valioso es compartir con la gente de la comunidad que practica estas tradiciones, porque son tradiciones vivas, ¿no? Tradiciones que se realizan comunitariamente, y me parece que ahí está la potencia y la magia de lo que es la cosmovisión originaria, ¿no? En el compartir entre la comunidad. Así que este proyecto que ven en la imagen lo hicimos en Ecuador, en Quito, hace 2 años, y fue un proyecto de urbanismo táctico participativo, que nos enfocamos en mejorar espacios públicos junto con la gente, así que nos reunimos con asambleas de vecinos. El barrio se llama Toctiuco, está dividido en 11 zonas, cada zona tiene su líder barrial. Nos reunimos con todos ellos, hicimos recorridas del barrio con la gente, identificando zonas de juego, rutas seguras, hicimos un mapa colectivo con la gente, y las flechas que ven en las escaleras son parte de una ruta turística que diseñamos en conjunto. Está basado en también paletas de colores que elegimos con la gente, y todo esto lo realizamos a través de mingas o mincas, que es una palabra quechua que significa cuando la gente se junta organizadamente a realizar una acción por el bien colectivo, ¿no? O limpiar una calle o mejorar un espacio. Y es una práctica ancestral que es una parte fundamental de esta cosmovisión originaria. Así que es a través de toda esta práctica en común, colectiva y comunitaria, que podemos encontrar la realidad de estas cosmovisiones, y no solamente en algo conceptual. Y bueno, en la foto de arriba a la derecha pueden ver a Andrés y una chica del barrio. Están pegando una impresión que hicimos con Andrés, que Andrés hizo en su taller. Él generó este símbolo del barrio, que Toctiuco en quechua significa flor de maíz. Entonces él generó este símbolo, lo imprimimos con serigrafía en estas pegatinas y lo salimos a pegar por todo el barrio en espacios públicos. Así que me parece que estas acciones compartidas con la comunidad, desde y a través y en conjunto con la comunidad, es lo más valioso de las cosmovisiones originarias. Órale, pues. Gracias. Okay. So at this point, if there are any more questions, we have a little bit more time. And if not, we will just thank our artists for participating, and Anna and the Society to Preserve the Millville Murals of Moxa Vanka for hosting us. I'm back. Hi, everyone. Thank you, Sasha and Ava and Caitlin. Thank you very much for a really interesting program. As we do every time, we have recorded this and we'll be putting it up in our archives so people can check back in and spend a little bit more time with your murals, which are just gorgeous, and would love to see them in person. So, but thank you very much for sharing with us. And I know that we're going to, in Pittsburgh, be enjoying the product of your time frame, of your time here. So Caitlin, where are the murals going to be once all is said and done? So there's one mural at 413 Fisk Street in Bloomfield. There will be another mural at Fiasco Art Center in Observatory Hill. And then we're doing a mural in New Kensington, and we can send you an address later. And then there's going to be an interior mural at the Powerhouse at the Cary Furnaces. And then they'll be participating in a pumpkin festival in the Strip District next week. So I think those are, and then another one at KSD Designs in Homestead. Did you see Mark's question in the Q&A, Caitlin? He's asking how long Sasha and Eva will be here, and will there be public viewings? I think it's public insofar as if you want to come by and say hi, we are happy to meet and say hello. We don't have any formal unveilings planned, but hopefully in the future we'll be able to do something like that. That's an awesome idea. Well, we will. Send a follow-up and list all of the addresses. And I guess, Mark, I would say we have a gallery show opening Friday and Saturday night at KSD
Gallery in Homestead. And I'll ask maybe if Anna could just share the Hiccup Facebook page. Our flyer is on that page. Okay. So that's open to the public, and we'll be painting a mural on the exterior of the gallery wall. And also they'll be showing some installation work there. So please do come by and say hello and meet the artists. And thank you for being here tonight. Yeah, we'll send out all the sort of information, and thank you. And I'm sure you guys are exhausted after today. So we'll let you go, but thanks everybody. And stay tuned. We'll be back in touch and let you know what we're up to and what's happening. So thanks very much, and have a good night. Okay, thank you. Thank you very much.